Celebramos esta misa por las siguientes peticiones. Intenciones de Hito, Abel, Roberto Andrés Neira, Alejandro, Ana María, Silvia Costancelo, Alba y Nahuel. Acción de gracias de la familia de aquí misma. Rezamos por Argentina. Acción de gracias por el cumpleaños de Santino Fuentes Covadeira, que cumple hoy 10 añitos. Por la salud de Coco, Andrea, Ana Elí, Morena, Felicitas Rodríguez, Pablo, Eugenia, Mirta, Elizabeth Moyano, Fabián Rosende, Gastón, Lorena, Nelly, Jorge, María de Lourdes, Felicitas Rodríguez, Enrique, Teresita, Juana Coruño, doctora Isabel Álvarez, María Elizabeth Cascarte, Patricia Andrea, Nelida Osora. Rezamos por el eterno descanso de Roxana Mirás, Francisco Matione, María Eva Duarte de Perón, Facundo, Ricardo, Rodrigo, Lucas Forte, Eusebio Cofa, Carlos Echandía, Ángela Luisa, José Alberto Rodríguez Gómez, Elena, Roberto Sánchez y por las almas del purgatorio. Concédenos que siguiendo
este recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpah de Galaad y desde allí avanzó hacia el país de los amonitas. Entonces hizo al Señor el siguiente voto: si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego atacó a los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Jefté los derrotó desde Aroer hasta cerca de Unir. Eran en total 20 ciudades. Y hasta Abel, que era Minim, les infligió una gran derrota y allí los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpah, le salió al encuentro su hija bailando al son de panderetas. Era su única hija. Fuera de ella, Jefté no tenía hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: hija mía, me has destrozado. Tenías que ser tú la causa de mi desgracia. Yo hice una promesa al Señor y ahora no puedo retractarla. Ella le respondió: padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Después añadió: solo te pido un favor, dame un plazo de 2 meses para ir por las montañas a llorar con mis amigas por no haber tenido hijos. Su padre le respondió: puedes hacerlo. Ella se fue a las montañas con sus amigas y se lamentó por haber quedado viva. Al cabo de 2 meses regresó y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Palabra de Dios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor.
Entonces el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a la cruz de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a uno que no tenía traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera de las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinando de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Aparece la hostilidad.
tuvieron que morir por invitar a la conversión. Y por supuesto que la muerte de los profetas preanuncia la muerte misma del Mesías, ¿no? Porque cuando llega Cristo, corrió la misma suerte que los profetas. A raíz de lo cual dije la parábola que al enterarse al rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Acá Jesús está profetizando la destrucción de Jerusalén. En el año 70, los romanos asediaron Jerusalén, la arrasaron, incendiaron, la arrasaron hasta los cimientos. Esto fue por la indignación de Dios frente al homicidio del Mesías. Pero ahora viene una nueva fase, que es la fase de la Iglesia, el nuevo Israel, que es cuando dije que, bueno, ya que los invitados no eran dignos, salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Es decir, ya esto es lo que Jesús va a decir a los apóstoles: vayan al mundo entero a predicar el Evangelio. Ya no es a un solo pueblo, sino a todos los pueblos. La universalidad de la salvación. Ahora la invitación se va a dirigir a todos, sin diferencia de pueblo, de raza, condición social, sexo, incluso más. Dije que cuando salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Entonces, tampoco hace distinción de buenos y malos. Esto es algo importante de comprender sobre el misterio de la Iglesia. En la Iglesia, que es la sala nupcial, que habla del Evangelio, que se llenó de comida, hay buenos, pero también hay malos, porque el Señor quiere dar oportunidad a todos. La Iglesia no es el pueblo de los santos, sino que es un pueblo que reúne buenos y malos. Esto es muy importante comprenderlo, porque muchos se escandalizan y se rasgan las mandíbulas de la Iglesia. ¿Cómo puede haber gente mala en la Iglesia? Y sí, porque el Señor abre los brazos y da la oportunidad a todos. Por supuesto que esa situación no va a ser siempre. O sea, mientras dure la historia, los buenos y los malos, las tinieblas y la cizaña van a convivir. Pero va a llegar el fin de la historia cuando el Señor vuelva, que es cuando dice la parábola: el rey entró para ver a los comensales. Y ahí sí va el juicio que va a haber después de la muerte, el juicio que va a haber después de la historia. Va a haber una separación, pero en esta vida quiere dar oportunidad a todos, ¿no? Y bueno, cuando ya llegue la última hora, el rey entra para ver a los comensales y dice que ahí encontró uno que no tenía traje de fiesta. ¿Y qué simboliza esto?
aquel que no lleve traje de fiesta el día del juicio va a ser expulsado. Dije, átenlo de pies y manos, arrójalo afuera a las tinieblas, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto es el infierno. Aquel estado de tiniebla, porque en el infierno no hay luz, no hay verdad, no hay amor, y uno queda excluido de la comunión con Dios. Y esto es de modo definitivo. Entonces, en esta parábola aparece el contraste, por un lado, la generosidad de Dios, que en su amor abre los brazos para acoger a todos y quiere que todos se salven e invita a todos a su banquete. Absolutamente. Todos están invitados. Y por otro lado, ese amor generoso de Dios contrasta con la actitud absurda del hombre que prefiere seguir en lo suyo. Recordamos las actitudes, se negaron a ir, no tuvieron en cuenta la invitación, se fueron uno a su campo, otro a su negocio, es decir, seguían en sus asuntos. El hombre quiere hacer su vida y dar la espalda a Dios. Yo estoy en mi plan, mi asunto, mi problema, y doy la espalda a Dios y me desintereso de mi propia salvación, me desintereso de la invitación y desprecio el honor que Dios me hace, ¿no?, de invitarme a su banquete, porque Él quiere sentarme a su propia mesa. Y no solamente eso, sino que muchas veces despierta incluso la hostilidad. Esto que dice que se apoderaron de los servidores, los maltrataron, los mataron, que el hombre, un modo tan absurdo, ve a Dios a veces como un enemigo de su propia felicidad. Y por eso es hostil contra Dios. Hoy podemos ver muchas veces eso, ¿no? La hostilidad contra Dios que se traduce también en hostilidad contra la Iglesia. Bueno, si Jesús retrata la condición humana, es simplemente porque quiere abrirnos los ojos y decir: no sean necios, abran los ojos, abran sus corazones. Yo les estoy invitando a una gran fiesta. Yo le quiero ofrecer a todos la felicidad. Yo quiero integrar a todos en el amor divino. Quiero que compartan mi gloria. Es más, en ese banquete cuyo anticipo es la Eucaristía, Cristo mismo se da como alimento para el alma. Entonces nos invita a un cambio de mentalidad, a adoptar la actitud de apertura, de docilidad, de disponibilidad a las llamadas, a las invitaciones de Dios. Quizá Dios no me envía siempre profetas o apóstoles, pero a veces me envía las gracias interiores, las luces interiores, las emociones interiores del Espíritu.
Por eso, a la luz de este Evangelio, podemos sacar la media para vivir de esta manera la Eucaristía, ¿no? No quedarme enfrascado en mis problemas, sino decir, mirar a ese Dios que me invita a su banquete y pedirle, Señor, no permitas que me separe de mí. No permitas que yo siga enroscado con mi egoísmo. No permitas que la soberbia endurezca mi corazón y sea sordo a las invitaciones de tu amor. Que yo tengo un alma abierta y pueda entregarme y compartir contigo y con todos mis hermanos esta gran fiesta de la Eucaristía, que es nada más que un adelanto de lo que va a ser el banquete del cielo, donde Dios va a ser todo en todos, donde solo va a reinar el amor, donde todos vamos a ser hermanos y estar unidos siempre y cuando llevemos el traje de fiesta, es decir, la gracia que hemos recibido en el bautismo, no la malogremos por el pecado, y si la hemos malogrado, la recuperemos por una sincera conversión. Que el Señor nos conceda la gracia de que nadie quede afuera de ese grandioso banquete al que todos estamos invitados. Que así sea.
te pedimos que santifiques los dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo de sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntaria de libertad, tomó pan, dándote gracias, el Hijo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre de la alianza eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al terminar ahora en el día de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos ha tenido y servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Espíritu Santo, comprenda mi alma a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Mario, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. A ti te los he contemplado
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuando vivieron en la humildad a través de los tiempos, buscando por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Vamos a tener a continuación los que puedan quedarse.
grave en las buenas y en las malas. Cuando después parte, cuando Jesús se perdió en Jerusalén, siendo joven, al encontrarlo en el templo junto a los doctores de la ley, su corazón se apaciguó con su presencia, aunque no comprendiste sus motivos. Recuerda que la fe es entregarnos confiados en la amorosa presencia de un Dios aún en las noches más oscuras. Hombre de palabra, ni una sola palabra dicha por ti figura en el Evangelio, pero sí quedó escrito todo lo que hiciste por María y por Jesús. Tu vida es la de un hombre de palabra que cumple lo permitido a Dios y a los hombres. Enséñanos cada día el valor de la palabra y el empeño de poner en práctica. Esperanza de los enfermos que pasaste tus últimos días rodeando el amor y el cuidado de María y de Jesús. Te pedimos por todos los enfermos, ancianos y también por todos los que recurrimos a ti para que en la hora del dolor nos regale tu santa compañía dándonos ayuda, consuelo y esperanza. Especialmente te pedimos por los que más sufren y están abandonados. Custodio del pueblo de Dios, cuida y anima a la iglesia, cuida también a toda la creación. Queremos a tu lado abrir los brazos para la fe que arruinamos toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños, por los que aprendemos que solo el que sirve con amor sabe custodiar. Mi buen Padre, mi buen San José, inspirado en la enseñanza de la Iglesia y en el sentido universal del pueblo cristiano, siento en mí la confianza que me anima a pedirte y esperar que tenga de Dios la gracia que te suplico. También te pido, San José, por mis familiares y por cuantos me han pedido que ruegue por ellos, para que les alcance cuanto antes, les alcance cuanto desean y les sea conveniente. Ruega por nosotros, Patriarca San José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que así como lo veneramos por protector nuestro en la tierra, merezcamos tenerlo como intercesor en el cielo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, glorioso San José, ruega por nosotros.